Bueno, Chanche, primero felicidades por el partido, por el gol, por el último partido jugando en primera. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste hoy? Tranquilo, bien. No se lo dio el resultado que veníamos a buscar y tampoco lo que no pudimos entrar al Petit, bueno, por las cosas del fútbol, ¿no? Que se dieron de la quinta de punto y bueno, ya los chicos como que ya se bajonearon. Y bueno, se quitaron esos puntos y no pudimos entrar al Petit y pelearlo para entrar, ¿no? ¿Imaginaste, Chanchi, forjar toda una carrera en Parque Daza, ser el máximo goleador? ¿Te lo imaginabas así, terminar así? No, yo creo que un jugador nunca se imagina de ser un goleador, ponerle su club, ¿no? Pero contento, me siento feliz, me voy bien, bien tranquilo y sé que hice las cosas bien, ¿no? Bueno, Chanchi, ¿qué sentiste cuando te saludaban tus compañeros? ¿Qué sentiste en estos días previos? Me imagino que ya se salió esa tensión que tenías, ¿no? Sí, hoy día nomás me sentí medio raro, no sabía en qué día estaba, ¿viste? Me pareció un día de semana, y como se hizo largo, como jugamos a las 9 de la noche, se me hizo largo el día. Pero bien, contento. Un resumen de tu carrera y preguntarte también, ¿para qué me ha dedicado todo esto, tu carrera y todos los goles que hiciste? Y en realidad el fútbol esto me dio mis dos hijos, mi señora, el trabajo también que tengo gracias al fútbol, que puedo trabajo en la municipalidad, que gracias al fútbol también tomo eso. Y feliz, me voy contento. Y para mi señora, porque ella se lo banca todo, ¿no? Muchas gracias, gente. Gracias a vos.